¿Qué onda los Breeders? Bienvenidos una vez más a una nueva observación diaria. Aquí quien les habla, como siempre, el Rayman Bro, el Rayman Blocks. ¿Todo bien, gente? ¿Todo bien todo? ¿Qué hace? ¿Cómo anda, mío? Aquí como siempre, como todos los martes, 7 y media de la tarde, una nueva observación diaria. Gente, en este video de hoy, en esta observación diaria, casi al final del video, dejé una situación que me pasó con un cliente, ¿sí? Y me gustaría que la vean y que la comenten para que sepan lo que pasa cuando pasa esto en la aplicación de PedidosYa. Así que, nada, quería darles esa info. Gracias a todos por estar suscritos. Si no te suscribiste, suscribite, que es gratis. Seguime en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, Threads y no sé cuál más. Ah, y TikTok, que soy muy activo ahí. Si me seguís, te lo voy a agradecer. Estamos cerca de los 30.000 suscriptores. La meta del año era 30.000, era 25.000, ya la superamos. Superémoslas más. La meta que me queda de este año, a ver si me deja pasar, es llegar a 10.000 seguidores en Instagram. Estamos en 8.500 y pico. Así que con un follow se mueve mucho esto, perdón. Si alguien sabe por qué se me mueve tanto el parabrisas, los leo en los comentarios. Así que con un follow en las redes sociales y obviamente acá que te suscribís gratis, me ayudás una banda. No te molesto más, te dejo con la observación diaria. No corta, pero sale como la cosa mal. Uy, se re enojó. ¿Qué es esto, boludo? El Perla Negra, pa, mira que un servicio mecánico de auxilio. Está súper levantado atrás y al piso adelante. Tiene una actitud sospechosa de señoras que chorean plantas. Encuentro esto misterioso. Confirmado. Ah, ¿cómo se llama esto? Esta planta religiosa. Laurel no es. Bueno, es esa planta. Se rindió. La mía le dijo, te doy hasta que cambie el semáforo, ¿no? No bajas nada y yo me voy a la mierda. ¿Quilombo para eso, señora? ¿Le tenía miedo a la maquinita? Yo, bueno, hay una manguera ahí en el medio, unos cables, se entiende, ¿no? Pero podías cruzar tranquilamente, doña. Estoy por entregar un fernet con dos coca. Le voy a hacer una joda al cliente. Hola. Te lo mandaron con Coca Light. Nada, mentira. Ah. Tu cara. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, Adolfo. Sí. Buenas noches. ¿Es una GoPro? Una GoPro 4. Sí, tengo un canal de YouTube. Es de lo que grabo en la calle. No, no grabo los clientes, quédese tranquilo. ¡Mentiroso! Buenas noches, muchas gracias. A veces por ahí me cae mal, entonces siempre
Ah, claro. Pero igual, buena onda. ¿Qué pasó, boludo? ¿Choque de qué? Moto. Moto y auto. De acá de China. ¿Y autos? ¿Enganchaste de pedo? Pasar junto por allá. Vengo de lo de mi vieja, ¿eh? Venía con la música, digo, yo escuché una bocina, ¿eh? Siempre que te cruzo por Monroe y ese lugar anda pleno. Sí, hoy me tomé el día, boludo. ¿Por dónde andas para allá, Monroe? Adelina, sí. A ver si se ve. Y Ballester tenés cuidado. Ballester tenés de día más o menos, de noche tenés que tener 20 ojos, boludo. A mí ya me robaron 3 motos, ya está. Y las 3 de caño, boludo. Ya aprendí. A mí me robaron, yo tengo un Honda Way viejo, me lo robaron en la puerta de mi casa. Bueno, pues no. Parada así, abrí la puerta, cuando me di vuelta tenía 3 monos No, y a mí pedido ya me robó 2 motos, digamos, y una bici de la cochera. Y la moto de caño, boludo. Y yo ya perdí 3 motos en total de caño, ya está. Prefiero irme a laburar media hora lejos de mi casa, tardar media hora en volver, que laburar intranquilo acá, boludo. ¿Qué pasa que corré riesgo de que te empiecen a seguir o lo que sea? Yo estaba tranquilo laburando acá con GPS, con alarma de presencia y no sirvió de nada, boludo. Por eso laburaba acá. Pues hago 2 cuadras y me lo veo, ¿entendés? El piso va a ser un pelotudo. Gracias. Nada. Increíble, ¿eh? Así de colgado soy. Con razón había una banda de la nafta. Digo, mierda que está fuerte el ayer. El tipo salió sin la tapa. Escuchaba la llave yo. Digo, ¿qué onda que se escucha mi llave? Los stickers que tiene el auto este están amarillos, boludo. Esos stickers significaban que, bueno, es una pareja feliz con 2 hijas, una más mayor que la otra. Pareciera que tiene 2 mellizos y un perro. ¿Eh? ¿La tenías esa? Yo me acuerdo que llegué a tener una moto y era la pareja feliz, un perro y mi nena, un bebé. Mi bebé. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, sí. ¿Vos sos de Fabi Sushi? Soy de Pedido Ya y estoy yendo a devolver su pedido porque el Pedido Ya me lo canceló. Pero porque... Pero estoy acá, no sé. Pero señora... Al teléfono, bro. Señora, ¿me deja terminar de hablar? La llamé varias veces, la llamó soporte, no atendió. Lo que sigue es devolver el pedido. Estoy a una cuadra de devolverlo, no. Pero puedo... Escuchame. No puedo entregárselo. Buenas noches, la próxima vez esté atenta al celular. Hasta luego. Concha de tu madre. Ay, Dios. Esto pasa cuando no le das bola a su celular, haces un pedido, no lo atendés, te llama soporte, te llamo yo, no pones el timbre encima en tu casa. Sigue llamando, no entiende. A mí este viaje de ir hasta su casa y devolver el pedido, no me lo paga nadie. No me lo paga nadie. No podía llevárselo yo ahora, lo único que tengo que hacer es llevarlo al local y sacarle foto. Sacarle foto al pedido devolviéndolo.
si yo no entrego, puedo pedido ya a pensar que... ¿Qué cosa? Pedido ya a pensar que... Que me lo robé. Tengo que poner el celular y llamar en privado, boludo. Les queda el número al cliente y ahora me rompen las bolas. Hola, el cliente no salió, te lo tengo que devolver. ¿Para qué le tengo que sacar? Recién me está llamando la clienta. Lo tengo que devolver, sí o sí. Que no toqué timbre, no me puso el timbre, la llamé 20 veces, la llamó pedido ya, no atendió. Lo tengo que devolver. Hola, estoy devolviendo el pedido, ahí te mando la foto. No, me está llamando. ¿Qué se cree? Es que yo lo tengo que entregar acá sí o sí, ¿entendés? Esa es la cagada. Yo se lo llevaría, pero si yo se lo llevo. ¿Y ahora pedido ya lo anuló? Me lo anuló a mí. Seguramente va a venir otro rider. Ah, okay. Ahora que tengo que mandar esto, me da el ok y es tuyo. Listo. ¿Me podés poner en línea, por favor? Desde 11:37 que la estaba llamando yo. Y no salía, y la Bolu no puso timbre. Claro, dice no me tocó timbre, pero no puso timbre. Y si no atendía el teléfono, pues sonaba. Y a pedido ya le hizo lo mismo y pedido ya lo cancela. Claro. Así que, listo, discúlpame. Hasta luego. Bueno, nosotros no tenemos la culpa, ni el local, ni pedido ya, ni yo. El cliente tiene toda la culpa porque no pone el timbre y no te atiende el teléfono. ¿Qué crees que haga? Voy a estar toda la noche ahí. Suscríbanse. Riderman Blog. Riderman Blog, dale una de calca al amigo ahí. Ya que...